Pues bueno, estamos con Pepe Resina, porque y la última vez que le hice una entrevista era presidente del Club de Fútbol Alfaz del Pi. Has dado un paso al lado y has dejado a Paco Plaza, que ha tomado tu relevo. ¿Por qué? Bueno, pues me sentía un poquito cansado, un poquito agobiado y demás. Eran demasiadas cosas. Se conjugaban los entrenamientos de dos equipos, la directiva, tirar del club, la empresa, el trabajo. Y bueno, llegó un momento que ya te sientes que tienes que descansar. Ya tuve hace 2 años un problema de salud por un poco de estrés y creí oportuno que era el momento de soltar un poquito y creo que no me he equivocado, porque tengo que decirlo claramente. La labor de Paco está siendo impresionante, no, creo que más que impresionante. Está dejando muy alto el listón. Y aparte, creo que no es casualidad, desde que él está tirando del carro, aunque estamos todos ahí ayudándole y demás, yo creo que el club desde su historia, creo que está viviendo el momento más dulce deportivamente desde siempre. De todas maneras, tú sigues en la directiva, seguís ahí al pie del cañón entre todos, porque este club, lo que he notado yo, que todos los directivos formáis una pequeña familia, ¿no? Sí, la verdad es esa. Vamos a ver, yo creo que haber dejado la presidencia e irme y dejarlos a ellos solos no hubiera sido correcto por mi parte, quizás hubiera sido un poco cobarde, más cuando fui yo en su momento los impliqué a ellos a trabajar conmigo. Por eso ya no se trata de pertenecer o no pertenecer a la directiva, es mantener el grupo, estar con el grupo, darle estabilidad, aportar mi grano de arena en todo lo que pudiera aportar, seguir opinando con ellos y demás, pero lógicamente dejando que sea Paco y mis compañeros los que también tengan más protagonismo y también ellos puedan tomar decisiones que no fuera yo anteriormente, por lo cual, ya te digo, me siento muy orgulloso y estoy muy contento. Sí que es verdad que con la dimensión que está tomando el club ahora mismo, con el senior ahora mismo que va líder en segunda regional, candidatos a subir, queda mucho todavía, pero bueno, el infantil A de Víctor Dolz, líder para subir a preferente, el cadete A de Paco, creo que es el único equipo de la única Laguna Valenciana que en primera ha ganado todos los partidos, 14 de 14, líder para subir. Vamos, creo que la situación es magnífica y creo que sí que es verdad que de cara al año que viene institucionalmente debemos de dar un paso y crecer y tener más personas a nuestro lado para intentar cuidar los detalles y hacerlos más fuertes y poder mantener lo que vamos a conseguir. Ese salto de calidad del que tú hablas, si se consigue, ¿puede ser el definitivo paso para que la gente quiera venir al Alfaz del Pi, pero sobre todo para que no haya equipos por otro sitio que os quiten jugadores por tener categorías más importantes? Yo creo que más que la gente quiera venir, yo siempre lo he dicho, Alfaz del Pi tiene que ser un club donde la gente quiera estar. Una cosa es querer venir, otra cosa es querer estar. Se da la característica de que este año, por ejemplo, en el infantil A hemos recuperado 4 o 5 jugadores que teníamos por fuera en algún equipo autonómico y estamos ahí líderes con un equipazo increíble. Seguimos teniendo muchos jugadores por fuera. Hay jugadores en el Elche, hay jugadores en el Levante, hay jugadores de Alfaz del Pi por muchos equipos de fuera, y nuestro primer objetivo sería intentar conseguir que la gente de Alfaz vuelva a Alfaz, porque creo que se han trabajado unos años muy muy buenos tanto en la escuela y en el fútbol 8, y creo que hoy estamos recogiendo ese fruto. Por supuesto que con la dimensión que va a crecer el club, sí que nos gustaría que el club fuera más atractivo y que la gente no nos mirara un poquito de reojo, sino que nos viera como una alternativa seria, porque si conseguimos los objetivos que ahora mismo tenemos, que no eran los iniciales de la temporada, pero si los conseguimos y el año que viene tuviéramos la suerte de poder tener el equipo senior en primera y juvenil, infantil y cadete en preferente, pues salvo error por mi parte, creo que desde Denia hasta Alicante solamente estaríamos 3 clubes en esa situación, que sería Ciudad de Benidorm, La Nucía y Alfaz. Pero bueno, yo creo que aquí hay una
una connotación que nos diferencia de los otros dos, que nosotros estamos ahí por la formación y lo que hemos formado. Como tú bien has dicho, aquí ha sido difícil que venga gente, y realmente si estamos ahí es por el trabajo realizado y con la gente del pueblo, lo cual nos hace sentir muy satisfechos por el trabajo realizado años anteriores. Y este año con el Benjamín B, que te está dando más alegrías que tristeza, porque creo que te lo pasas pipa con los chicos, ¿eh? Pues la verdad es que el año pasado, cuando terminé la temporada, acabé muy cansado. Con la presidencia, el cadete A, que hizo una magnífica temporada, estoy encantadísimo, y con la Norway Cup, que hicimos un papelón en la Norway Cup tremendo, quedamos en novena posición sin perder en ningún partido y sin encajar ningún gol. Encajamos en la prórroga en un penalti, pero que fue gol de oro, y los chavales hicieron un partido y un torneo impresionante. Pero luego tengo que reconocer una cosa, el agobio que tenía se compensó un poco, y aunque parezca mentira, estos niños chiquitines me hicieron olvidarme un poco del cansancio y empezar a tener un poquito más de ilusión. O sea, a mi edad ya, casi 50 años, y lo que llevo, tenía un poco la moral un poquito por el suelo, pero los chavalitos estos, no sé por qué, por el grupo magnífico que son, me tocaron un poquito la fibra y me hicieron ilusionarme y pasármelo bien, con lo cual creía que podía merecer la pena seguir con ellos este año. Además progresaron muy bien el año pasado, empezamos prácticamente de cero y al final la temporada fue muy bonita, y este año la verdad es que, independientemente de que hay dos o tres equipos en la categoría muy por encima de nosotros, que se nota que llevan muchos años trabajados, hemos terminado la primera vuelta en el grupo 1, que creo que es, si no el segundo o tercer grupo más fuerte de la provincia, y hemos terminado en quinta posición, con lo cual creo que están haciendo un trabajazo tremendo los chavales, están teniendo una progresión, y sobre todo se les ve que es un grupo que tiene muy buen gesto técnico, tiene muy buena coordinación. O sea, yo creo que es un grupo que nos va a dar muchísimas alegrías en el futuro. ¿Y el año que viene qué? Pues hombre, si no se estropea y seguimos igual, intentaré cuidarme un poquito para mantener viva esa llama, y no lo puedo prometer desde aquí, pero bueno, salvo que haya alguna novedad o el club me necesite en algún otro sitio, si las cosas discurren con normalidad, pues bueno, supongo que lo normal será seguir con ellos y acabar ciclo en Benjamín A. Pero bueno, de aquí a allí todo puede pasar, porque como bien le dije a Paco, el presidente, yo estoy aquí para lo que el club necesite, y si el club cree que tengo que estar en otro sitio el año que viene, pues lo veremos, pero sí que me gustaría seguir con estos niños este año y un añito más. Pues es Pepe Resina, anterior presidente del Club de Fútbol Alfa del Pi, con el que yo he tenido bastantes charlas, con el que siempre me he identificado mucho en su manera de ver el fútbol y la manera de no estar tocando a los niños por parte de los clubes, porque a mí me hace mucha gracia los clubes cuando dicen la academia, la escuela, no sé qué, la escuela de qué o la academia de qué, si todos los jugadores que tenéis son de fuera. Yo prefiero un club humilde, serio, que está haciendo las cosas bien, como el Club de Fútbol Alfa del Pi, que trabaja con sus chicos, y como ha dicho él, los éxitos que están teniendo son con la base del Club Alfa del Pi. Los chavales llevan 9 años, 10 años, están subiendo de categoría, algunos se van, otros regresan cuando ven que lo que les prometen en otros sitios no es ni la cuarta parte de lo que les decían, y vuelven a su casa, al Club de Fútbol Alfa del Pi. Pepe Resina, muchísimas gracias por estar con nosotros, y que te vaya bien este año, que termines en vez del quinto, el tercero, y si no, es igual, porque lo que principal es que los chavales aprendan. Yo, conforme van y están, la verdad que la clasificación es importante, lógicamente, y manteniendo esta quinta posición, que era el objetivo inicial de estar ahí, me parece correcto. Lo bonito de ellos es que sigan esa progresión, que la tienen, se les ve progresar todos los días, y quizás el año que viene Benjamín A es donde tengamos que intentar aspirar un poquito más, pero bueno, el tiempo lo irá diciendo. Y nosotros se lo contaremos aquí en meninoticias.com, porque todas las semanas retransmitimos o un partido o dos partidos del Club de Fútbol Alfa del Pi. Muchas gracias, Pepe, y hasta la una próxima. A vosotros, gracias.